Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ark Survival, en el que os voy a enseñar otro mod. Sé que no subo series ni nada, pero os voy a enseñar otro mod de esta serie del juego. Os traje hace 2 o 3 días el mod de Ark Avenger y tal. Bueno chicos, hace tiempo traje en el canal un mod que me moló muchísimo. Te dije que era el mejor mod de Ark, y la verdad es que para mí uno de los mejores mods de Ark, es porque básicamente se trata de mi superhéroe favorito, gente, Y no estoy viendo mi cara solamente porque os quiero hacer así, plan. Chan, chan, chan. El mod de lo ves, ¿no, chicos? Básicamente lo han actualizado, gente. Han actualizado el mod. Y antes era no tenía el casco, creo. Y la pechera la tenía diferente y tal. Y ahora la han actualizado, ¿vale? Así que la han puesto así de guay. La verdad que mola bastante cómo está el mod ahora. Así que está muy guapo. Y bueno, tenemos superpoderes, y entre ellos se destaca, cabe destacar que tenemos nuestras garras, que atacamos, no sé por qué no me ataca, bueno, no me ataca con el izquierdo, por el hecho de que el izquierdo no se puede atacar con él, pero esta la podemos usar para farmear, ¿vale? Espérate. Esta la podemos usar para farmear como si fuese un pico, ¿vale? Para atacar también, ¿vale? A ver si encontramos por aquí alguna especie de bicho. Que parece ser que no hay. Bueno, por lo menos no voy a pescar. Porque tengo aquí loot. Ah, vale, de los bichos esto que tenía. Lo ves, no tiene que tener por aquí algún bicho para matar, ¿vale? Se puede irse con esta. Somos un X-Men aquí. Todo curioso. Tenemos a un dilo. ¿Cuánto daño hace la jarra? 149. Bueno, not bad. Depende también del daño que le tenga subido yo a mi personaje, supongo. Daño cuerpo a cuerpo, que lo tengo subido bastante poco. Tenemos aquí otro dilo. ¿Ha subido el daño? Sí, vale. Depende del daño que le suba actual en el juego, subirá más daño o menos daño, pero 100 y pico de daño está bastante bien, ¿vale? No he visto cuánto cuesta fabricarlo, ¿vale? Aquí tenemos la armadura. 5 de metal, o sea, ¿y cuánto de protección tiene? Y tiene 1000 de armadura, ¿vale? O sea, está rota la armadura, no, lo siguiente. 16, o sea, no cuesta apenas nada. ¿De cuánto cuestan las jarras? LOL, ¿por qué no me salen las jarras? ¿Cómo se llaman las jarras? Durabilidad. Esta durabilidad tiene infinito prácticamente. Wolverine. Ahí está. 8 de metal. Pues para lo que cuesta, hay que hacérselo sí o sí. Sí, ponéis el mod este. Vale, tenemos por aquí esto. Que es básicamente para que veas que son... Lo ves, no trepaba. Ahí va, atravesa la pared. A ver si lo puedo poner así. Planto guay. De hecho, la cambiamos de pared y todo. Está bastante guapo. Mira cómo se clavan las putas jarras en la pared. Que mola, mola muchísimo. Y no solo eso, chicos, sino tenemos también unas alas especiales que la han hecho, lo ven, un glider. ¿Veis aquí el disfraz un poquito? No se puede ver gran cosa, porque si lo ponemos en la espalda no se ven solamente esto, no se debería desplegar. Pero el chico del moto todavía no lo tiene solucionado eso. Así que volamos un poquito en plan sin nada. Debería desplegar, o sea, debería arreglar el mod para que se desplegasen. Según tú vuelas, se desplegasen igual que en el... Que el otro glider que hay en el glider normal de Aberration, que se despliega tal cual. Empiezas a volar y se abren las alas, podéis ver a salir. Ahora volamos sin básicamente alas. Se puede volar hacia allí. Buah, tío. Verías tú para pillar yo aquí el vuelo. Bueno, igual es porque llevo las garras en la mano, Vamos a desequiparlas. Que no debería, la verdad. Sí. Pero veis lo que guapo está.
Está ahí, lo ves, ¿no? Tirándose en picado. Sin ninguna sala en concreto. ¿Y si la equipamos ahora, mientras que volamos? Pues nada, eso, chicos. No se puede equipar, no sé por qué. Pero básicamente esto es el mod. Mola bastante, sobre todo a los que nos gustan los superhéroes. Tenemos la de... Bueno, sé qué narices le pasa, que tengo el arma bugado. Tengo el arma bugado que la leche. Básicamente, a los que os mole este tipo de... de mods y eso. La cara, por cierto, la máscara tenía que ser más eso, pero como tengo una pedazo de cara, pues sí se queda. Así que lo que, gente, lo que mola los superhéroes, tenéis el mod de... el mod de los Avengers y tenéis aquí el mod de los Vesno. No hay más, creo que no hay más mods de superhéroes. No sé si están los de Dragon Ball, que creo que también había de Dragon Ball. Si hay de Dragon Ball, lo traeré también al canal, que me mola traer cositas de esas. Así que nada, chicos, espero que os mole el mod. Y nada, ya sabéis, si os mola y tal lo que estamos haciendo, os suscribís y dejad un beso de like. Así que nada, chintos. Adiós.